Dale. Hey, aquí estamos en Contreras TV. Quiero presentar a la primera super madrina del salsa, Gabriela Arias. Ella ha sido siempre una super amiga que nos ha apoyado desde hace mucho tiempo desde Ecuador. Estuvo con nosotros en la primera portada del CD de Super Karma y está aquí apoyándonos en New York. Gabriela. Hola, ¿cómo están todos? Estamos pasando súper chévere aquí esperando a comenzar el Ecuador Fest. Va a estar súper, súper chévere. El clima está poniendo caliente como en Guayaquil, extrañando mucho por allá eso. Y... ¿Qué más? Eso es Contreras TV, para que vean la cosa que hace improvisada. Todo es improvisado. Ponte pila. Sepan lo que es representar una bandera en otros países, aquí estamos nosotros y estamos para levantarla por siempre. Sauce 2 in the house. Nueva York, Ecuador, en todos lados estamos. ¡Tenemos contacto! El caballero Hugo Enrique, el único que ha ganado. Y ese soy yo, para que vean cómo es la cosa. Representando a Ecuador en cualquier parte del mundo. Hay que agradecer a la gente que sabe representar. Caballero uno de ellos. Así es, el único, no hay otro. El único. Haciendo patria por todos los países del mundo. Estoy en New York. La semana que viene estoy en la Florida. Regreso a Nueva York y regreso para Sudamérica. Eso no es ser patria. Eso es ser patria. Para que vean las cosas. Siempre. Aquí hay algo que hay que aclarar. El caballero ha hecho patria en todo el mundo. Y atrás estamos nosotros. La colección. Contreras TV, acabamos de salir del festival Ecuafest, representando a nuestro país como siempre. La próxima semana, 23 de mayo, va a ser el concierto. Vamos a representar como siempre. Tenemos la presencia hoy de Alexia García, una de las reinas de belleza, representando a la provincia de Guayas. La provincia del Guayas. Una palabrita para la gente. Mira cómo la gente dice la reina del país de ellos. Aquí de todo, hermano. Ponte pila, que esto es improvisado. Alexita García. Sí, bueno, me gustaría saludar primero a Carlitos. Gracias por esta entrevista. Y felicitarte a ti y a mi hermano Cristian por todo el trabajo que están realizando con todos los artistas ecuatorianos. Es un trabajo muy bueno y fundamental para el desarrollo de los artistas. Segundo, una vez más, invitarlos a la próxima semana al festival. Y decirles que la cultura ecuatoriana no ha muerto, obviamente. Seguimos en pie y hay que respetarlo. Hay que respetar cada una de las culturas, sea montubia, sea andina, sea indígena, sea lo que sea. Hay que respetarlas y hay que valorarlas, que eso es lo que estamos perdiendo. Muchos de los jóvenes ahora estamos perdiendo nuestras raíces. Tú vas a cualquier parte del mundo y te encuentras a una chica, dice, mis papás son ecuatorianos, pero ellas no saben nada del Ecuador. Y eso es algo muy penoso. Pero en eso es lo que yo estoy trabajando en estos momentos. Yo voy a difundir la cultura ecuatoriana, la cultura de mis ancestros, a nivel, podríamos decir, mundial, si es que Dios me lo permite. Así que les pongo a su disposición en mi página, mi nueva página web que está siendo creada, es www.de-cultura.com. ¿Vas a usar, perdóname, vas a poner apóstrofe o vas a poner guión? Porque estamos en esa todavía, ¿qué vamos a poner? Sí, guión, en la página web okay. Va a ser guión. Ok, good. Sí, sí, pero el logo, de mi organización, exacto, es de apostrofecultura.com. De y, cultura. Sí, exacto, de cultura. Así que una vez más, estoy muy orgullosa de haber representado Guayas, mi provincia. Yo soy guayaquileña de corazón y espero verlos pronto. Y bueno, muchas gracias. Más que todo, ustedes van a verla pronto. Estamos con Contreras TV representando Cristian García, Carlos Contreras, el movimiento Southstock. Para arriba, ponte pila, Contreras TV. Hey, ¿cómo estamos? Aquí estamos en Contreras TV. Una vez más. Después de un logro,
un logro más aquí en Nueva York, representando el talento ecuatoriano internacionalmente y con pie firme en el primer desfile, en el cuarto desfile mundial ecuatoriano, hoy 16 de mayo del 2010. Exacto, fue una oportunidad bien bacán, lo representamos bien, toda la gente que asistió, nuestros agradecimientos grandísimos. Y al resto de los artistas y personas que cooperaron con el festival Equafest, nuestras felicitaciones por lo bien organizado, a las reinas que estaban lindísimas. Cierto, no, mentira, todo. Pero estamos pila, avanzando. El próximo 23 de mayo va a ser el festival, pero el concierto. Vamos a estar participando en el evento y a representar de nuevo a nuestro Ecuador para que sepan. Sí, mira, hoy día dejamos bien en alto aquí en Nueva York al Sausto y a Contreras TV. Exacto. Lo representamos con mucho orgullo porque el movimiento que fue creado hace años atrás sigue vivo y sigue más fuerte que nunca. Exacto. Y ahora lo que estamos haciendo con Sausto es integrando al resto de los artistas y compositores, y no tiene que ver mucho con, o solamente con la música, más bien con todo tipo de arte. Se necesita cancha, se necesita explayar más el talento ecuatoriano, y de eso se trata el Sausto que estamos organizando en Nueva York, que es Esteban García y Carlos Contreras. Y mis saludos al personal, a la agrupación Sausto aquí en Ecuador, personal Sausto 2, y a todo el personal que siempre nos ha apoyado. Harold, Luis León. Sí, Harold Mera, Luis León, arriba. Y estamos aquí de largo. Lo que quiero, hoy vamos a hacer constancia una cosa. Se unieron Cristian García y Carlos Contreras para darle más fuerza al Sausto aquí en Nueva York. A la gente que sigue el movimiento rock y a la gente que sigue el movimiento hip hop, no es que estamos con, estos manes hicieron o se cambiaron de banda, ahora Luna está, el que era rockero se hizo rapero y viceversa, no es eso. Se trata de que esto es arte. Somos creativos, somos seres humanos, somos individuos que podemos crear y facilitarle el camino a muchas personas más, de la misma manera que nos lo vamos a abrir para nosotros. El Sausto no es solamente un festival, el Sausto es un movimiento. Exacto. Que desde el principio fue establecido para que sirva como plataforma para sacar al talento inédito arriba, talento ecuatoriano. Y ese fue el principio, la base fundamental. Y por eso seguimos, ¿no? Seguimos. Y esa es la meta de Carlos de Contreras TV y también del Sausto, y estamos fusionándolas para darle más fuerza. Al menos aquí en Nueva York. En Ecuador sigan adelante y seguimos ahí. Eso. Y esto es de largo, ¿ok? Así que no tengo riñitas, vamos a unirnos. Ecua, Contreras TV, Sausto, para arriba. Jugando la raya. A los amigos de la colección, jugando la rayuela en la ciudad de Nueva York. Un deporte típico guayaquileño. Que lo hacemos en la Yoni. Que lo hacemos aquí en la Yoni. Para que vea cómo está la gente encendida. Con Veras TV. Vamos, saludo a la gente de Veras TV que nos ve a través del internet, todo el mundo. Nuestra gente encendida aquí en la ciudad de Nueva York. Contreras TV, no se olvida. Las raíces, estamos hablando de Equafest, estamos hablando de Rayafest. Este loco. Ya lo vas a ver en YouTube. Este loco.